Pido ayuda económica, invito a las muchachas a consagrarse a Dios, a entregarse a nuestro Señor en la vida religiosa. Comuníquense con nosotros. Celebramos a San Luis, rey de Francia, un gobernante cristiano que organizó la guerra contra los musulmanes para defender la fe católica y rescatar los santos lugares de Jerusalén, de Palestina, de mano pues de esas invasiones terribles que destruyeron todo en el Medio Oriente. Quiero reflexionar sobre la situación actual en el mundo a la luz de lo que la Santísima Virgen María dijo en la aparición de 1917 en Fátima, que si el mundo no se convierte, va a venir un grande castigo de Dios. Y tenemos una guerra en curso en Ucrania, Rusia y, en el fondo, Estados Unidos y toda Europa están usando al pueblo de Ucrania como un campo experimental, a ver hasta dónde pueden llegar. Yo quisiera que reflexionáramos un poquito. Estamos acostumbrados aquí en la frontera, vivimos en la frontera con Estados Unidos, a que Estados Unidos es el país más fuerte del mundo. Eso nadie lo quiere discutir, es cierto, es el país más fuerte del mundo. Pero vayan ustedes aquí, crucen la frontera, los que pueden, ¿verdad? Y busquen en el mercado algún producto americano hecho en Estados Unidos. No sé, una bocina, un micrófono, artículos domésticos, y van a ver que todo está hecho en China. Ya no se encuentran productos americanos hechos en Estados Unidos, ya no. La mayoría de las empresas norteamericanas han sido compradas por los chinos. Es una realidad, y así en todo el mundo. De manera que ya Estados Unidos no es el principal productor de artículos de consumo. Ya no, ya no. Ahora, si se habla de ejércitos, de armamento para la guerra, el día de hoy ya no hay esa superioridad norteamericana. Debido a los avances tecnológicos, yo no soy un experto en eso, ni me la paso viendo noticias, pero ya no es el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ya no, mis hermanos. China es poderosísima, otros países pequeños, diríamos insignificantes en el campo del ajedrez político mundial, como Corea del Norte, tienen armas muy sofisticadas de destrucción, de eso se trata, de matar. India acaba de mandar ayer a la luna. Los rusos, se les chocó su satélite en la luna, pero los hindúes sí lograron lunatizar, o sea, aterrizar en la luna. Ya no es el tiempo de antes.
Y esta guerra que está en curso no se acaba, no se termina. Me tocó ver y escuchar una cosa que me dolió mucho, mucho, precisamente porque se afirma lo contrario por nuestras autoridades. Hablaba un general, ya retirado, pero muy sabio, muy sensato, decía que Ucrania es un país tan corrompido, fíjense la frase dolorosa, que le gana a México en corrupción. Yo digo, ¿cómo tenemos fama, verdad? Y que toda la ayuda que se le está dando a Ucrania por todos los países, se la roban los políticos. Y que la guerra que se publica como victoria para Ucrania contra Rusia, no es cierto. Se dan las cifras. Rusia ha tenido unos 40 mil muertos. Ucrania, medio millón de muertos. De soldados hablamos, no de civiles. Y yo no me meto más. Simplemente les digo, Rusia está muy bien pertrechada en armas modernísimas. Estados Unidos no. Rusia tiene energía, combustibles. Estados Unidos ya no. Lo acaba de afirmar el presidente de México, diciendo que en México la gasolina cuesta la mitad de lo que cuesta en Estados Unidos. Y pues es cierto, ¿eh? Entonces Estados Unidos está en una crisis económica de energía. Estados Unidos abrió sus fronteras y está llena de inmigrantes. Las pensiones norteamericanas son bajas en comparación con el dinero que Estados Unidos le da a cada persona que ingresa en el territorio norteamericano. Cualquier ilegal que se presenta a las autoridades americanas inmediatamente recibe $2,200 cada mes. Por eso está así la multitud de todo el mundo están pasando a través de la frontera de México. Y cuando vamos a Estados Unidos, aquí en California se ve mucho eso. Por ejemplo, en Los Ángeles, California. Busquen ustedes un norteamericano clásico, o sea, anglosajón, blanco, güero, alto, protestante, lo típico que se decía en aquellos tiempos, una palabra que significa en inglés la avispa.
avispa no es abeja, pero es pariente de las abejas, ¿eh? Pero la avispa pica. Wasp en inglés. W por white, blanco. A por anglo. S por sajón, anglosajón. Y protestante. Esa era la definición de un norteamericano típico hace 50 años. ¿Eh? Ahora no. Todos son norteamericanos, ciudadanos americanos. Pero búscame, pues, un blanco, un güerito de ojos azules. Ya no hay. Ya no hay, mis hermanos. Y la conciencia de patriotismo norteamericano ha desaparecido. Vean ustedes, la juventud, sobre todo en Estados Unidos, no tiene ideales, no tiene sentido de patria, no tiene amor a la patria. Todos están en los vicios. En todos los países, claro, pero en Estados Unidos nos debe alarmar. Los soldados, todos andan con problemas de identidad sexual. No todos, claro, ¿verdad? Pero bastantes, No están preparados para una guerra, mis hermanos. Por otro lado, las guerras, el día de hoy, ya no dependen del número de soldados, de tanques, de aviones, de barcos, de submarinos. Ahora dependen de tecnología electrónica. Y vemos que toda la electrónica no está en manos de los norteamericanos. Entonces, como mexicanos que vivimos en la frontera, ya no podemos tranquilizarnos diciendo, ja, 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 estamos al abrigo, bajo la protección de Estados Unidos de Norteamérica. No, más aún, es mayor peligro estar tan cerca. En México se usaba una frase en tiempos de la persecución religiosa: el problema de México es que está tan lejos del cielo y tan cerca de los americanos. Así se decía en la persecución religiosa, Por algo se decía eso, Ahora, vuelve esa frase. Estamos lejos de Dios en todo el mundo. Los pecados cada día son más graves y más difundidos en todo el mundo. ¿Qué hizo San Luis, rey de Francia? Él hizo la guerra, pero perdónenme, una guerra santa, las cruzadas, y ahí murió. Fue un hombre de Dios, un buen gobernante con su pueblo. Hizo muchísimas obras buenas. Un ejemplo de obra buena, pues. Se publicaban todas las órdenes de los gobernantes en lengua latina. Él fue el primero que los puso en la lengua vulgar del pueblo, en francés. En ese sentido es el creador de la lengua francesa, para que el pueblo entendiera perfectamente. Siempre comió con muchos pobres, todos los días comía, invitaba a los pobres a su mesa, socorría a los necesitados. Obras buenas en su propio país, y eso le dio fuerza para poder hacer la lucha de rescatar
de los musulmanes los lugares cristianos de Palestina. No lo logró, pero hizo el intento. ¿Cómo son ahora los políticos? ¿Son cristianos? No. ¿Aman a su propio país? Es una interrogación. Donde hay corrupción, no hay amor al propio país. No hablo de mi patria, hablo en general de todo el mundo, mis hermanos. Hay movimientos que están descubriendo la podredumbre por todas partes, la manipulación. En México, el gobierno quiso imponer unos textos escolásticos para los niños, que son, por un lado, totalmente inadecuados en lo científico, en lo escolástico, y por otro lado son instrumentos políticos de lavar el cerebro. Pero a nadie le importa. Todo el mundo está contento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque están en pecado mortal. Porque no tienen la gracia de Dios. Y Dios los castiga. Dios castiga al pecador. Decía mi mamá, en el pecado va la penitencia. Y es cierto, mis hermanos. La impureza ciega el entendimiento. Y así hoy nos están poniendo la soga al cuello para ahorcarnos. Y nosotros mismos nos la ponemos y la apretamos. Ya estoy listo para que me ahorquen. En todo el mundo, mis hermanos. Por eso, por un lado, tratemos de forzar la voluntad de Dios. Orar, suplicar, hacer penitencia, convertirnos de nuestros pecados, para que Dios se arrepienta, esa es la palabra que usa la Biblia, de el mal que nos quiere hacer. ¿Dios quiere hacernos un mal? Sí, un mal a nuestro cuerpo, para que se salve nuestra alma. Veamos el libro de Jonás, profeta. Como el ayuno, la penitencia, el sacrificio, la oración del pueblo y del rey evitó que Dios destruyera la ciudad de Nínive. Eso es el camino, pero a veces ya es demasiado tarde. Si ustedes leen al profeta Jeremías, hay un momento en que Dios ya decretó que Jerusalén iba a ser destruida. Ya fue tarde. Entonces, ¿qué nos queda? Prepararnos. Como decían los santos padres, prepararnos para el martirio. Prepararnos para dar testimonio de Dios en la desgracia. Prepararnos para recibir el castigo bien merecido por nuestros pecados. Este es un tema muy difícil, mis hermanos, aún para nosotros los predicadores, pero es algo que tenemos que aceptar. Muy merecido tenemos el castigo que nos está pasando. Y Dios va por grados cuando manda castigos. Primero, ya les dije lo que dice el profeta Isaías, nos gobernarán, cualquier tipo de gobierno, civil, militar, eclesiástico, adolescentes y afeminados. Segundo,
Dios nos mandará, óiganlo bien, malos pastores que desbaraten el rebaño. Eso ya se refiere a la iglesia católica, la única verdadera. Y lo estamos viendo. La iglesia está siendo desbaratada. La iglesia se está acabando en todas partes. Ya no hay sacerdotes, no hay religiosas, no hay fieles cristianos. Papa Francisco, en su modo pues de razonar, dice, todos son bienvenidos, pero nadie viene. Las iglesias están vacías. Las iglesias están cerradas, no porque no acepten a los fieles, sino por el descuido de los sacerdotes, la flojera de los pastores. Porque no hay demanda. Decimos, los sacerdotes no confiesan, pero si nadie se quiere confesar. Las iglesias están cerradas, pero si nadie quiere ir a las iglesias. Los seminarios están vacíos, los conventos están vacíos. Nadie quiere ser sacerdote. Nadie quiere ser religiosa. Congregaciones como la nuestra son una excepción, algo rarísimo, que ya no se ve en ningún lado, en ninguna parte. Platicaba yo hace unos meses con una antigua alumna mía, religiosa, aquí en Tijuana, de una congregación que siempre tenía vocaciones. Y me dijo, padre, llevamos 6 años que no hay ninguna vocación. Yo dije, ¿cómo le van a hacer? Pues, no sé. Me da una tristeza enorme, enorme, mis hermanos. Por eso, levantemos los ojos al cielo. ¿Cuándo surgen los santos? En los momentos más difíciles es cuando salen a flote las personas santas. Y si va a haber santos en la iglesia, este es el momento de que salgan. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.